¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy inicio de semana laboral. Día primero de julio. Comienza el mes. Primero de julio de 2024. Julio, un mes que se caracteriza por ser el más lluvioso del año aquí en nuestra zona centro-occidente. Y precisamente hoy, primero, vamos a grabar el video de las perspectivas que nos espera el tiempo y el clima para el mes de julio, que les adelanto, será un mes en que las lluvias estarán por encima de los valores promedio, o sea, un mes más, un poco más lluvioso de lo normal. Pues bien, ya regresando de mi periplo por allá, por tierras de Culiacán, y también en el estado de Sonora, que asistieron a la reunión muchas personas del estado de Sonora y una buena cantidad del estado de Sinaloa, allá en Culiacán. Una magnífica reunión en un magnífico lugar, muy organizada por la empresa Corteva, que fue la encargada de toda la organización del evento. Allí estuvimos, muy interesante, preguntas muy interesantes de los agricultores de esa región, que se encuentran en estos momentos un poco deprimidos por la sequedad que ha habido, la sequía que ha habido en esas regiones, sobre todo en Sonora. Ellos dependen mucho de las presas y las presas están un poco deprimidas en este momento. Pues bien, esa es la situación que tuvimos por allá y empezamos la semana. Empezamos la semana con un gran huracán, un huracán categoría 4 en el Atlántico que lleva por nombre Beryl. Este huracán se formó en una zona poco común, prácticamente en todos los años, más de 50 años trabajando la meteorología. Nunca había visto el desarrollo de un ciclón de esa categoría, de un ciclón tropical, al este del arco de las Antillas Menores, y menos aún que alcanzara la categoría 4. Jamás lo había visto. Es posible que en algún tiempo muy lejano hubiera surgido alguno, pero yo realmente no conocí en mis tiempos de meteorólogo el surgimiento de un huracán catastrófico en esa región. El 99% de los ciclones tropicales que se forman en junio, que no son tantos tampoco, se forman en el Caribe, en el Mar Caribe Central o el Mar Caribe Occidental y también en el Golfo de México, pero en esa zona tan distante jamás yo había visto uno. Y bueno, ya lo tenemos, ya entró al Caribe Oriental, cruzó por esas pequeñas islas de las Antillas Menores, dejando a su paso una estela de destrucción total. Un huracán con vientos máximos de 250, 220 kilómetros por hora y rachas superiores. Pues bien, eso es en cuanto a este gran huracán. Hubo una tormenta tropical muy pequeña que dio su impacto en horas de la madrugada muy cerca de Veracruz, del puerto de Veracruz, allá en el estado de Veracruz. Esta tormenta tropical se le dio nombre una hora antes de tocar tierra. Llevaba por nombre Chris. Se disolvió rápidamente a su paso por las altas montañas de la Sierra Madre Oriental y prácticamente ya lo que queda es la lluvia. Lluvia bastante, una zona que está saturada por tantas lluvias anteriormente por Alberto, después por una onda tropical y ahora por este sistema. Eso es lo que hay en el panorama meteorológico. Para nosotros, aquí en el Pacífico, prácticamente nada. Nos llega algo de nubosidad de los restos de lo que fue Chris a su choque con las montañas. Dejó una buena cantidad de nubosidad en toda la zona centro del territorio nacional. Algunas lluvias ligeras. Pero hoy tendremos algo de tormentas eléctricas y chubascos en horas de la tarde.
Eso es en general lo que nos muestra el panorama meteorológico. A ver, les voy a decir las lluvias de ayer, en el Cuale, allá en la costa, 61.8 milímetros, allá en Puerto Vallarta. La desembocada también en Puerto Vallarta, 32.5. La Red en Acatic, 23.8. Corrinchis, 20.3 en Mascota. San Gregorio en Gómez Faría, 20 milímetros. Ameca, 17.5. Tuscueca, 15 milímetros en Santa María de los Ángeles. Mascota, 14.9 en Mascota. Ciudad Guzmán, 12 milímetros. Chapala, 11.7. Trigomil, 10.2. ¿Y cómo se encuentra Chapala? Pues aquí se lo digo inmediatamente, de acuerdo con Conagua. Se encuentra al 36.79% de llenado, o sea que está bastante bajo. La cota es de 93.19, muy bajo. Se recupera muy lentamente. Recuerden que llegó hasta los 35.1, ya está en los 36.79. Y la presa Ingeniero Elías González Chávez, llamada también Calderón, se encuentra al 19.46, también bastante deprimida. Eso es en general lo que tenemos en el ambiente meteorológico. Y vamos a ver, les voy a mostrar la imagen de satélite de este momento para que aprecien la situación general. Ahí ustedes pueden ver los restos de lo que fue Cris, esa nubosidad que se observa de color verde, rojo en algunos lugares, naranja, esos son lluvias que se están produciendo a lo largo de la faja costera del Golfo de México en general. Y lo que se ve de color más blanco son nubes muy bajas que dan alguna llovizna, lluvia ligera que cubre prácticamente todo el centro del territorio nacional. Y se observan a la derecha y ven ese puntito, ese ojo bien formado sobre el arco de las Antillas Menores, ya entrando en el Caribe Oriental. Ese es Beryl. Beryl ya está en el Caribe y ahora representa una amenaza. Sobre todo, el foco principal en los próximos días sería Jamaica. Y posteriormente de su paso muy cerca de Jamaica sería nuestra península de Yucatán. Les voy a mostrar más en breve la trayectoria para que vean cuándo tocará aproximadamente la península de Yucatán en su costa caribeña. También representa un peligro para Haití y Santo Domingo porque la marejada que va a generar en toda esa zona va a penetrar en tierra en muchos lugares bajos y también la lluvia será abundante en la isla La Española. Pues bien, eso es lo que puedo mostrarle por el momento. Vamos a ver si podemos cambiar esa imagen de satélite monstruosa. Muestra en todo su esplendor a Beryl. Ahí lo pueden apreciar cómo se ve en un momento en su trayectoria, cómo pasa por encima de algunas islas, el ojo. Exactamente ahí se puede ver en imagen de satélite esas cositas que se ven dentro del ojo. Es cuando pasó por una de esas islas o por algunas de esas islas. Ahí lo pueden apreciar en toda su magnitud. De nuevo, ya al entrar en el mar, el ojo empieza en este momento a regenerarse, a hacerse más perfecto. Ahí pueden ver cómo ya está dentro del mar Caribe. Y esta es la trayectoria. Fíjense la trayectoria. Allá están las alertas que se dio en las islas. En rojo, el área de. En naranja es el área de mayor impacto, con vientos hasta tormenta tropical y huracán. Y la letra M significa
Mayor, o sea, huracán de gran intensidad, a medida que avance por el Caribe, está en alerta Haití y República Dominicana, la costa sur, Jamaica, ahora están observando, están atentos a la futura trayectoria, pero ya en la noche de hoy, día de mañana, se pondrá en alerta Jamaica porque va a pasar muy cerca de Jamaica. Y después, posteriormente, ya como huracán, entrando en tierra aproximadamente en la madrugada del próximo viernes. Y después pasaría, ya debilitado al pasar por tierra, hacia el Golfo de México, la parte sur del Golfo, como tormenta tropical. Pero, cuidado, hay que vigilar, después de esos 5 días que aparecen en la trayectoria, hay que vigilar qué pasaría allá en esas aguas cálidas del Golfo de México, si se reforma de nuevo, y vigilar qué pasaría en la costa del Golfo de nuestro país. Pero eso sería ya a partir del sábado, ver la situación. Esa zona que ven punteada significa que tiene un rango de incertidumbre el pronóstico a tantos días, y la que está en blanco es la que mayor. La elipse que mayor probabilidad tiene de que se dirija por esa región. Eso es lo que tenemos. Un gran huracán en el Caribe, algo no visto en muchos años. Y vamos a ver ahora qué tenemos en cuanto a los amigos que estén ya conectados. Vamos a ver, ¿a quién tenemos por acá? Aquí tenemos a Mari Torres Ochoa, tía Maru García Chapina, que hoy no la ve conectada a su tía. Julio Mora Cruz, saludos, buenos días. Alfredo Murillo, saludos, saludos. Miguel Ángel Jaimes, muy buen día. Desde Toluca, Lupi Flow, magnífico mes y día también para ustedes de Autlán. Laura Durán, una grata semana también para ti, Laura. Oscar Ríos, ¿cómo va la recuperación del lago Chapala? Ya lo dije, ¿cree que pueda llegar a recuperarse al 100? Jamás se va a recuperar al 100 con lo bajo que está en este momento, no va a llegar. Trino Aguirre desde San Antonio de Fernández, gracias, gracias a ti. Chonito Olmedo, saludos. Sergio Aviña, saludos desde San José de las Moras, municipio de La Barca, donde las lluvias ya han ido regularizándose poco a poco. Así es, ya se están regularizando en todo el estado las lluvias. Lupe LJ. Ah, no, BA. Ah, BA a llegar. No, no entiendo, no entiendo lo que puso. A llegar a las costas de Jalisco. Beryl, si se refiere a Beryl, no, jamás llegará a las costas de Jalisco. Es un problema del Atlántico. Ruelas Muñoz, de Villegas de Tecolotlán, Jalisco, dice que ahí casi no ha llovido. Bueno, hay microclimas. En general, David Ángeles, ayer cayeron 4 milímetros, 4.4 allá en Ciudad Guzmán. Arthur Miller, ¿cuál es el panorama de lluvia en Guadalajara para lluvias? Para julio, ya lo dije también al principio, va a ser un mes más lluvioso de lo normal. Adriana Castellano, buen día, saludos, amor por las plantas, saludos de California, tremenda ola de calor toda esta semana aquí. Temperatura cerca de los 50 grados. Sí, exactamente ahí se me olvidó señalarlo en la imagen de satélite, pero se ve con muy poca nubosidad o casi ninguna allá en el estado de California. Omar Sandoval, desde Atemajac, saludo. Noemí Sevilla, buen inicio de semana. Carmen Robles Gil, buenas tardes. Lupi Flow, saludos, gracias. Jorge Chávez Castro desde Autrán, Martín Márquez, saludos. Mex J. Mata,
desde Lagos de Moreno, Dirección de Protección Civil. Saludos allá por mis amigos, con mis amigos de Protección Civil en Lagos. Dice que David Angles, mi amigo allá en Ciudad Guzmán, que el total de lluvias que registró en junio fue de 103 milímetros, por debajo de lo normal, tal como lo habíamos anunciado un comienzo tardío de la temporada de lluvia, no fue hasta casi finalizando la tercera semana, y realmente las lluvias fueron pocas en general, pero y hubo algunos lugares con mucha lluvia, pero no llegaron a compensar la pérdida de las tres semanas que debió haber empezado prácticamente en la segunda semana o finalizando la primera. María del Carmen Guerrero, saludos. Ale L. Batista, buen día. Aquí en Villa Purificación apenas se está nublando. ¿Cree que pueda llover el día de hoy? Claro que sí. Antonio García, saludos. Buen día desde Tlaquepaque. Juan José Ávila, desde San Luciano, cerca de Jocotepec. Le mando un fuerte abrazo, saludos también para usted. Y por último, Alejandro Parra. ¿Es verdad que este año será uno de los más lluviosos que se tenga registro en Jalisco? No exactamente. Serán lluviosos los meses de julio, agosto y septiembre, pero en octubre ya decaerá la lluvia. No, no es así como que va a ser uno de los más. Va a ser mejor que el año anterior. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento, que la pasen bien. Y les informo que mañana no estaré con ustedes, porque mañana tengo que dar una conferencia en horas de la mañana al Consejo Agroalimentario de Jalisco. Consejo Agroalimentario de Jalisco. No estaré con ustedes, pero a partir del martes ya estaremos con ustedes. José Monte, ¿por qué se forman las tormentas eléctricas más por las noches que en el día? Bueno, eso es un problema de la región, es una característica de esta región. Hay mucho calentamiento durante el día. El calor que se recibe del sol durante todo el día en la superficie de la tierra lo va acumulando. Es como un gran acumulador. Y ese calor, cuando ya llega el final de la tarde, comienza a desprenderse hacia la atmósfera. Si en la atmósfera hay una buena cantidad de humedad y se han formado nubes durante la tarde, pues se alimentan de ese calor y empieza a llover en la noche y en la madrugada. Y esas nubes, que alcanzan un calor tremendo durante la noche, recibido de la superficie del terreno, pues forman las grandes tormentas eléctricas. Y Brandon de Rueda, desde San Juan de los Lagos. Y por último, Hildalario, ya con temperatura menos cálida, sí, así es. ¿Ya no subirán con el mes de mayo? No, para nada. Ya con la lluvia refresca la temperatura, y la temperatura media de los meses lluviosos es más baja que en mayo y en abril. Es lo que tenemos por el momento. Saludos a todos.